Hola, bienvenidos amigos y familia del manejo natural del caballo. Soy Angie, colaboradora de este equipo, y me da mucho gusto poder compartir una semana más con ustedes, acompañando a los anfitriones, por supuesto, a quien quiero saludar. Primero, a el señor de los caballos, el creador del manejo natural del caballo hace más de 30 años, a Chico Ramírez. Hola Chico, ¿cómo estás? Bien, gracias Angie, buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo. Buenas tardes a Guillón. Aquí estamos una vez más en otra transmisión desde nuestra sede principal. Muchas gracias. Y por supuesto, saludo con mucho cariño al heredero y mayor representante del manejo natural del caballo, a Guillón Ramírez, veterinario, etólogo y amigo de caballos y de miles de personas. Hola Guillón, ¿cómo estás? Hola Angie, buenas tardes papá, buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta, nuestra octava transmisión en vivo a través de YouTube del manejo natural del caballo. Bienvenidos. Bueno, pues este día nos centraremos en el mirador, en el rancho, la sede de los mejores cursos de manejo natural del caballo. Y después hablaremos con Guillón sobre una de las actividades que a muchas especies nos encanta, la natación y el nado con caballos. Así que, sin más, y si les parece bien, comenzamos. Bueno, pues permítame, ahora sí, comenzamos. Bueno amigos, pues estamos aquí otra vez y para comenzar una transmisión hacia todos los confines del mundo donde nos estén escuchando, que afortunadamente han sido en bastantes países las últimas veces, estamos a su disposición para fotografías, videos que nos manden, preguntas, opiniones, para cuando ustedes gusten. El tema pues es otra vez casi obligado, estamos a muy pocos días, semanas de nuestro curso del Mirador, que es el curso emblemático que más nos gusta impartir porque es un curso intensivo en el que estamos todos reunidos en la Hacienda del Mirador, en el Rancho del Mirador, y que durante todo el tiempo que estamos despiertos estamos hablando de caballos o de alguna cosa que ronde alrededor de eso. Bueno, pues esta vez he escogido al azar cayó un curso del 2009 en el que nos reunimos con muchos amigos y varios estuvieron tomando los cursos y quisiera comenzar por eso. Vamos a pedirle a Angie que nos empiece a colocar fotografías. Quiero decirles que tengo en el micrófono del celular, del teléfono, a Guillermo Chaboya, mi primo Chaboya, realmente mi tío Chaboya, pero que nos ha acompañado a muchísimas de estas ediciones de los cursos intensivos del manejo natural del caballo. Él nos va a estar ayudando aquí con algunas narraciones, con algunas explicaciones sobre las fotografías que tenemos. Y bueno, pues vemos para empezar una fotografía que no era del mirador. Aquí vemos, estamos viendo, primo, la fachada de la hacienda que tú recordarás perfectamente. Y vamos a estar pasando fotografías algunas que no necesitan demasiados comentarios. Este es el balcón desde donde normalmente comemos, desayunamos, hacemos las reuniones de grupo. En una esquina de ese lugar también estamos dando los cursos de manera teórica. Aquí tenemos las vistas que se ven desde este balcón hacia el Valle de Tierra Caliente y por la razón por la que se llama El Mirador, este rancho maravilloso que se presta
también para los cursos. La que sigue, güey. Ahorita vamos a saludar a mi primo Chaboya. Estos son los atardeceres que se ven a través de la vegetación muy intensa. Puedes pasar, güey. El sillero abajo a la intemperie. Bueno, no a la intemperie plenamente. Aquí estamos viendo una fotografía de uno de los asistentes a este curso del 2009. Ojalá que nos esté viendo. Nuestro gran amigo Luigi, que se está comiendo entero un chile de esos jalapeños que le ponemos a las carnitas. Y mientras tanto, Goyo, que venía de Chiapas, está ahí muriéndose de risa de la cara que va a poner Luis después. La que sigue, por favor, güey. Aquí tenemos más participantes. Él es David, de San Luis Potosí. Qué lástima, primo, que no estés viendo las fotos o que las veas con retraso para que nos pudieras comentar algunos de los recuerdos que tienes de este curso, porque tú estuviste en él. Sí, con mucho gusto. Sí, te escuchamos, primo. Buenas tardes. Estás al aire. Sí, gracias. Aquí, escuchando. Mira qué bueno, ahí están tres familiares entre sí. Que son... bueno, aquí tenemos a Laurita, a Rafa, amenizando con su guitarra, Laurita y su hermano, el de la gorra, atrás Ricardo Rizzo, y se me escapa el otro guitarrista, el nombre. En unas amenas tardes, donde nuestro amigo español, Vicente Marí Costa. Vicente Marí. Acostado en el suelo, ya lo que Vicente traía perdido, Honorio Rivera es el otro. Sí. Guitarrista, cantante, poeta, decimista muy destacado. Así es. Mira, aquí estamos viendo una foto también de ese mismo convivio y está Pedro, mi primo, que ya desgraciadamente también nos dejó. Y bueno, pues en este año disfrutó muy bien del curso. Todo mundo cantando. Ahí está Lisbeth o Lisette, ¿cómo se llamaba, primo? Rafael González. No, es que sí, vas retrasado en las fotos. Es ese tiempo que se pausa, o que más bien de retraso en la transmisión. Ahora las de estar viendo, y también a Vicente. Vicente Marí, de España, Formentera, sí. Y Vicente García, de Tamaulipas. Bueno, ahí sí me puedes detener esa foto. Pues, yo creo que ya... A un lado, chico, dos compañeros que ya no han fallecido, mi querido sobrino Pedro Ramírez Medina y Rafa González Ochoa. Fíjate que yo no me enteré que Rafa hubiera muerto, ¿eh? Sí. Pues qué pena, qué pena. Sí. Así. Bueno, pues aquí está, mira, un convivio a la hora de comer allá en las cabañas, en el balneario. También está mi compadre Huicho, Honorio Rivera, aquí Luis Lobo ahí, y José o Pepe, ¿no? Hermano de Laura, ¿no los ves? Pepe, claro, sí. Rafael también, y creo que el que está hasta la izquierda es Ricardo, el talabartero, ¿no? Ricardo Rizzo, de Jalisco, Lagos de Moreno, de por ahí, y Honorio, la que sigue, por favor, güey. Nos vamos a ir un poquito más a prisa. Ah, mira, esta, qué bonita foto. Todavía nos pudo acompañar Gaby aquí en este convivio. Justamente fue el año de su muerte. Qué hermoso recuerdo. Sí, está descansando ahí en una hamaca. Nos vamos a ir un poquito más a prisa, güey. Mira, ahí haciendo una promoción de la cerveza. Y luego, pues, en estos convivios, estamos mandando o tratando de mandar primero el bloque de fotografías de los convivios. Estas son las piletas de agua caliente, el agua termal maravillosa del Caguar, del Mirador, y que, bueno, pues, en la tarde, en la noche, ya nos refresca.
o más bien nos calienta, porque es un agua termal que sale a 40 a 41 grados centígrados. Entonces se tiene uno que esperar a que se enfríe un poco o bien echarle, mezclar un poco con agua fría. La que sigue allí, por favor. Mira, aquí está Honorio recibiendo su diploma, pues ahí lo pongo como ejemplo. Y esto es un poco para que vivan la anterior, güey, está bien, para que vivan un poco lo que son los cursos del Mirador y que ya lo tenemos muy próximo. Estamos aprovechando para hacer Soy yo. esta promoción. Ahí está el que está hablando, el primo Chavoya, la que sigue, güey. Ese es el jefe, es Luis Ramírez, uno de los Soy yo, ya propietarios no estaba allá. del rancho. ¿Sí? ¿Qué decías, primo? Y luego, bueno, pues ya los cursos, la parte didáctica de estos cursos, en donde estoy ahí mostrando la flexión vertical de un En el caballo mirador. en el mirador. La gente a la expectativa, no se pierde detalle de las explicaciones que voy dando de los controles de los caballos. Esa es una fotografía de las potras o de los caballos brutos, unos alrededor de 3 años de edad, que son los que se trabajan o que se trabajaron en este curso. Las que sigue, güeri. Ahí vemos ya el primer suadero. Sigue. Luis Lobo poniendo ya la silla a una bruta o bruto, ahora no recuerdo. La que sigue, güeri. Ahí Ricardo Rizzo, Ricardo Rizomo. Rizzo. Y Sinar Corso, mira, que también ya falleció. Y que está ahí a la izquierda trabajando también un caballo bruto. Espero que la familia Corso, que tanto cariño, a la que le tanto cariño le tenemos, y que ellos también nos tienen, pues nos estén viendo por allá en Chiapas. Aquí es a algunas de las prácticas. Mira, justamente estamos viendo a Goyo, a Goyo Corso, practicando con el lazo antes de ir al azar los becerros. Goyo Corzo. Goyo Corso, y ahora estaba Sinar ahí, ahorita estarás viendo tú a Sinar ¿cómo se llama? Aquí está Luis Lobo, listo para tirar el lazo. Todos los alumnos muy atentos a la parte Perfecto. teórica. José, ¿no? Se llama este chavo. Fíjate, me preguntaban que cuál era el caballo lobo. Pues este es el caballo bayo lobo clásico. Vean cómo tiene su color amarillento, sus cabos, crin, cola negra y además es rodado. Y lo hace lobo porque tiene manchones con partes más negruzcas, pelos negruzcos que lo hacen parecer un lobo. Me preguntabas tú de su Angel otra vez. Bien, la que sigue, 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 que son muchas fotos y nos vamos a comer el tiempo, ¿eh? Aquí está nuestro querido Bate Honorio, una yegüita que tenía problemas, la monté un rato antes de, y luego me la llevé en la cabalgata. Yo creo que en las fotos de la cabalgata debe estar. Aquí vemos a Pedro, mi primo. Estamos ya en la parte de la insensibilización de los caballos. Te brincaste ahí a Lisette que estaba pasando una cortina. ¿Tú qué estás viendo, primo? Ya se nos perdió. Está Goyo aquí pasando sobre el charco de latas. Cuando pasan las latas, un tapete de latas. Sí, el tapete de latas y bueno, Sí. hizo otro intento de asomarse ahí Lisbeth o Lisette en la cortina. Y bueno, las loqueras, aquí está con los obstáculos estos que atemorizan mucho los caballos. Y se ve el corral, la parte de la orilla del corral y hacia abajo el valle. Miren qué bonito. La que sigue, Güeri, por favor. Esta foto ya corresponde a las cabalgatas que hacemos y que luego les pedí que se detuvieran un momento para tomar una foto y se les ocurrió empezar a hacer este tipo de locuras con otro tipo de obstáculo. La que sigue, Güeri.
Ahí, pues creo que es Pedro también, digo José, José, ¿no? Y los caballos subiéndose a las tarimas y unas tarimas bastante reducidas a veces de tamaño, no son muy altas. Aquí tenemos a Cinar Corzo, a David. La que sigue, por favor. Jorge, ¿cómo se llamaba el hermano de Lisette? Federico. Bueno, pues era Federico y ahora, ¿tú reconoces a ese primo o qué? Ah, sí, el de abajo, sí. Vas de gorra, exactamente. Ahí va el jefe. Huicho Ramírez, Luis Ramírez, también vean, nadando. Lisette, nadando como tiene que ser, flotando. ¿Cómo se llama? De San Luis Potosí. A ver, mi querido, ¿a quién tenemos ahí en pantalla? César Morales, un saludo a César Morales hasta San Luis Potosí. Oh, pues mi querido Rafa, que dices que murió, qué pena. La que sigue, pasando por un puente ahí en la parte del curso, en lo que es la insensibilización. Aquí tenemos a Laura en esa yegua pinta que llevaba problemas. Tenía problemas era el típico caballo dominante que quería ir adelante en las cabalgatas. Aquí tenemos ya algunas fotografías ahora de la parte en donde lazamos becerros y los marcamos. La idea es poder manejar a los caballos en cualquier circunstancia, aunque estemos haciendo un trabajo como es manejar ganado o cualquier otro, y que al mismo tiempo podamos estar controlando al caballo perfectamente, comunicándonos con él. Apareció Urania por ahí un momento, ahora está Luis Lobo sobre esa yegua también bruta, Ricardo montando otro bayo, Guillón preparándose para la cabalgata porque ya nos íbamos al río a comer. Una de las cuestas que hay para llegar a la hacienda, la que sigue, güerí. Ahí, bueno, pues ese es el caballo Cerril que trabajé yo para mostrarle a la gente cómo lo vamos haciendo con manejo natural. Todos los caballos se montaron en el término de una hora, tal vez dos, pero todos. Y lo más interesante es cómo los propios alumnos iban ya manejando los caballos brutos, los caballos cerriles. Ahí estoy ya montado sobre el caballo cerril. Guillón alardeando un poco con el lazo, la que sigue. Laura también montó su caballo bruto. No recuerdo si lo compartió con Luis Lobo. Aquí tenemos Urania en la zona de las cabañas del balneario, la que sigue. Ahí cuando teníamos que lazar a las yeguas, venían del cerro, del monte, no se les había agarrado nunca, no tenía nada de manejo. Vean, ahí las podemos ver un poco greñudas, un poco desaliñadas, con sudor por el sol. Aquí los caballos sudan solo de estar pastando en el sol. Aquí vemos a Luis Lobo con una falsa rienda tipo mexicana. Ese, pues no sé, yo creo que es Ricardo, la que sigue. Aquí tenemos a Sinar con otro caballito bayo, Lucero. Y ahora viene la parte del manejo de ganado y el marcaje de reses. Ay, ahí se ve perfectamente Laura, creo, poniéndole el hierro candente y se ve cómo sale el humo. Y luego lo que siempre pasa en los jaripeos y que además fue el origen de la charrería, después de tumbar a una res para poderla marcar o curar, se le montaba a alguien para alardear sobre ella, quedar bien con la novia que estaba en las tribunas. Y aquí vemos a Goyo tirando un lazo, Vicente de Formentera en su caballo, en su yegua bruta, lo que le haya tocado, caballo o yegua, la que sigue, güeri. Sigue, sigue. Aquí tenemos pues creo que es mi compadre. Sí, es Huicho. Sí. En el río. Vean, una de las cosas bonitas que tenemos en
Rancho El Mirador y que además es excepcional. Lo vamos a ver ahorita ampliamente, la técnica, todo, cómo lo hacemos, algunos videos que Guillón tiene preparado para que podamos ver lo que es esa parte del curso que es meterse a nadar con los caballos. Lisette, Laura en el puente. Esa foto la puse por... ¿Ven de qué tamaño está Lisette? Vainancas del caballo. Bueno, pues José. Ahí me tocó hacer alarde de charro. Tuve que lanzar esa yegua que no... ¿Sí la ves, primo? ¿Perdón? La yegua esa que tuve que lanzar. Ahí. Está bien. Y luego, pues, otra fotografía del río, un poco de avance de lo que vamos a ver dentro de un momento con Guillón. Ahí va, reglazo. Ahí voy yo. Ya he salido poco yo. ¿Quién escogió las fotos? Debería estar más. Vean, una parada obligada para comprar una cerveza con el calor que hace. La que sigue, güeri. La que sigue, güeri, güeri. ¿Ya? ¿Se acabaron? Bueno, pues tal vez esas hayan sido todas. Compadre, digo, primo, ¿tienes algún comentario más que hacer? Vamos a, antes de ir a un corte y luego hablar de lo que Guillón va a tratar. Creo que mi primo ya se fue o ya se durmió. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a mandar un mensaje mientras preparamos el material que va a presentar Guillón sobre los trabajos, sobre el trabajo que hacemos en el río. Muy bien. Hola amigos, este 2021 los esperamos en los dos cursos internacionales intensivos del manejo natural del caballo en el maravilloso Rancho El Mirador, en Michoacán, México. Con las mejores clases teórico-prácticas, aprende a comunicarte con los caballos, a establecer el liderazgo, a superar temores, eliminar resabios, a enseñarle tus señales, a iniciar potros cerriles, a manejar el lazo, ganado y muchas otras cosas más. Disfruta la exuberante naturaleza, aguas termales, bellos paisajes, deliciosas comidas, grata compañía, salidas a caballo y aprender a nadar con ellos. Todo esto con la hospitalidad de la familia Ramírez. Los esperamos. Anímate y reserva tu lugar. Bueno amigos, ¿qué tal? Espero que les haya gustado esta serie de fotos que estuvo poniendo Angie y que mi papá estuvo comentando. Todas esas fotografías, pues como ya lo mencionó mi papá, son en el curso del Mirador, en Michoacán. Y bueno, estamos próximos a realizar este mismo curso, que lo hacemos una vez al año. Pero bueno, antes de ese curso del Mirador tenemos un curso en puerta, que va a ser en Guanajuato. Si me puedes poner el cartel, Angie, porfas. Va a ser en Cupuato, Uriangato. Aquí lo vemos, en Guanajuato. Va a ser un curso de nivel 1 de manejo natural del caballo y tiene una duración de 3 días. Va a ser del día 29, 30 y 31 de marzo. Y seguido de ese curso, tenemos ya lo que es el curso internacional, el que estuvieron viendo las fotografías, el curso del Mirador, que comienza a partir del 5 de abril. Tiene una duración de 6 días, el primer curso, y en la siguiente semana el curso avanzado tiene una duración de 5 días. Y bueno, respecto también un poco a este tema del Mirador y que va de la mano con el tema de la nadada, de nadar con caballos, pues les tengo preparados aquí unos videos que fui seleccionando. La gran mayoría de ellos fueron filmados en este rancho del Mirador, que como ya les he comentado en transmisiones pasadas, como es propiedad de la familia Ramírez,
pues contamos ahí con un río natural en donde pues lo aprovechamos para realizar esta maniobra de nadar. Esto de nadar con el caballo consiste, entraría, perdón, en lo que sería el curso de nivel 2 de manejo natural del caballo, que lleva su nombre de insensibilización, obediencia y precisión. Pero para conseguir que el caballo entre a nadar, a ver, Angie, si me pones la cámara 4, porfa, para conseguir que el caballo entre a nadar, es que hay que quitar el tercio inferior. El tercio, Angie, porfa. Eso, gracias. Para conseguir que el caballo entre a un río en donde deja de tocar suelo, pues también tenemos que ser graduales, tenemos que ir insensibilizando al caballo, ir consiguiendo que pierda temores. Entonces, pues no está de más comenzar de esta manera, que los caballos crucen por pequeños charcos. Le voy a dar play. Esta es una recopilación de varios cursos que hemos dado de nivel 2. Fíjense ahí, bueno, esto es en España, caballos cruzando por charcos. Esto es en Loarre, también en España. Era un grupo de caballos que pues algunos se rehusaban a cruzar. Al final de los cursos, pues siempre los caballos terminan pasando por todos los obstáculos. Pero bueno, como el tema de hoy es nadar con caballos, pues hay que hablar solamente pues de agua. Esto ya es en el mirador. Antes de ir a nadar con los caballos, pues ir consiguiendo en las rutas que vamos formando, pues que crucen por pequeños arroyitos. Ahí vemos que ya nos metemos directamente al río, pero en la parte baja. Todo esto le va sirviendo al caballo para su insensibilización, para después ya ir a lo que sería el río. Aquí lo vemos, si se fijan, es como un pequeño remanso, se ve ahí como un tipo, ¿cómo se dice? Como una playita en donde se alcanza a ver la gente que pues no va a entrar a nadar, o los que están haciendo fila para entrar después de que pase una persona que tiene un número anterior, por ejemplo. Y está muy bonita esta parte porque pues ahí se alcanza a ver por dónde va a entrar ese caballo tordillo, por ejemplo. Entonces las personas que están viendo la maniobra pues ven de principio a fin al caballo desde que entra hasta que sale, y van tomando nota para cuando les toque a ellos. Entonces es un lugar bastante privilegiado, sobre todo pues porque es un sitio natural. Ahí vemos a mi papá dando la explicación de por dónde entrar. Hay que entrar por la parte más baja. Este chico venía de Ibiza, se me fue su nombre, una disculpa. ¿Cómo? Ricardo, sí, es verdad, el famoso Richard. Fíjense, ahí el caballo empieza a ir cada vez al sitio más profundo. Richard, Ricardo va montado en él, pero una de las primeras sugerencias que les damos, en cuanto sienten que el caballo deja de hacer pie, o sea que empieza ya cada vez a ser más profundo, hay que desmontar del caballo para que pues no hundirlo. También de preferencia llevar al caballo a pelo, porque si lo llevamos con una montura, eso le dificulta todavía más al caballo la maniobra de nadar y podrían pasar accidentes. Un breve comentario, tenía varios videos seleccionados de accidentes, pues de gente que mete a sus caballos a nadar, pero son bastante trágicos, entonces mejor decidí no ponerlos. Y pues entonces en este caso son puros videos nuestros o de estudiantes que han estado con nosotros. Vean ahí el caballo, en esta foto, el caballo tordillo, pues se le alcanzó a girar a Richard. Y entonces la recomendación que hacemos es, si no puedes quedarte a la altura de la cruz del caballo, mejor suéltalo. Acabo, todos los caballos de manera instintiva saben nadar. El caballo irá a la parte menos profunda y alguien ahí lo recibirá. Porque si el caballo se nos gira, nos podría llegar a golpear con sus manos mientras está nadando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un chavo que, una persona, perdón, que vive ahí cerca del mirador. A veces nos ayuda en meter a los caballos para quien no puede. Ahí tenemos a Honorio Rivera, que casi siempre nos acompaña a todos los cursos. De hecho, él siempre lleva su guitarra y caballos mansos para personas que no tienen mucha experiencia con los caballos. Bueno, aquí una recomendación que les hago viendo esta imagen pausada de Honorio, que ya me lo perdonará, pero hay que evitar cargar nuestro peso
sobre el caballo, por lo que les comenté, que no se vaya a hundir. Entonces aquí la recomendación es agarrarnos de la parte más baja de la crin, o sea, más cercana hacia la cruz, y estirar nuestros brazos para que el caballo pues nos lleve jalando, que nos vaya arrastrando, por así decir, entre el agua, en lugar de nosotros cargar nuestro peso. Y bueno, vemos ahí a un orio que tiene los brazos flexionados, por lo que le estaba cargando cierto peso sobre la cruz. Obviamente no es tanto peso a como si fuera montado. Esas pelis que han visto, por ejemplo, de John Wayne, en donde va montado y con la montura puesta y el rifle y todo eso, realmente ahí el caballo no está haciendo, no está nadando, va tocando. Normalmente cuando alguien se mete montado, pues lo que hacemos es hundir al caballo. Y eso es muy peligroso porque en sus intentos de huida, de escape, que entra en bastante estado de temor, pues es donde o se podría morir ahogado o nos podría llegar a lesionar cuando intente él salir a la superficie. Seguimos viéndolo ahí. Bueno, ¿qué, pa? ¿Quieres opinar algo? Miren, ahí tenemos a mi papá saludando. Ah, bueno, pues hola, ¿qué tal? No, pues lo que estás explicando muy bien, muy bien. La verdad es que hemos desarrollado una técnica aquí a lo largo de varios años de estar intentando meter a los caballos a nadar. Los caballos saben nadar, también nacen sabiendo nadar, por instinto nadan, pero ellos no saben que saben nadar, entonces hay que explicarles que pueden nadar. Y mientras les explicamos, pues los caballos que no se sienten capaces de hacerlo, pues a veces no lo hacen con mucha resolución. Hay otros caballos que, aunque nunca han visto el agua, los presentamos hacia el río y se meten con toda confianza, sin ningún problema. Pero hay otros que sí muestran mucho temor. Por lo tanto, esa parte del curso cae dentro de lo que es insensibilización al agua, como lo estaba explicando Guillón. Empezamos tal vez con charcos, aunque no es necesario empezar con un charco. También se puede utilizar un caballo madrina o otros caballos que vayan delante. Es muy conocido que los caballos que no quieren atravesar un río o un arroyo, cuando tienen a un compañero que va por delante, tienen más confianza. O incluso si nos ven a nosotros caminar por el agua. Por eso muchas veces en el problema de atravesar arroyos o atravesar ríos, la gente me pregunta si es conveniente bajarse del caballo o el caballo va a interpretar que tuvimos miedo nosotros y que él es el líder y que se va a negar a cruzar, etc. Ya hemos explicado muchísimas veces que una cosa es que el caballo no pueda por temor. Un caballo que tiene miedo no puede atravesar el río o acercarse a una máquina o X cosa. El miedo es incapacitante. Por lo tanto, hay que curarlo, es como una enfermedad, entonces hay que curar al caballo del miedo. Pero si el caballo no quiere, entonces sí es inconveniente que nosotros hagamos lo que él quiere. Cuando un caballo no quiere hacer lo que nosotros le pedimos, pero sí pueden, sí saben, simplemente no lo quieren hacer, entonces es un problema de liderazgo. Y en ese caso sí sería inconveniente bajarse y mostrarle temor al caballo o temor a la situación que se vaya a dar a la mitad del río. Pero si el caballo realmente tiene miedo, que es lo más normal en caballos que no han estado cerca de ríos y que no se han tenido que meter a tomar agua o algo así, en esos casos no tiene nada de malo que nosotros nos bajemos. Si estamos solos con el caballo, nos bajamos del caballo y comenzamos a caminar y a atravesar el río, mostrándole al caballo con nuestro ejemplo que no pasa nada. De alguna manera el caballo se da cuenta de qué tan profundo está el agua, de qué naturaleza es el suelo, si tiene piedras, si es resbaloso, si puede haber bichos debajo, no los ve. Es como cuando nadamos en el mar, también nos da ese mismo de temor, no sabemos qué cosas hay abajo de nosotros, en un abismo ahí. Pues el caballo tiene un temor parecido. Entonces tenemos que ir insensibilizando con el procedimiento que siempre utilizamos, que es el procedimiento de aproximación y repliegue. Lo vamos haciendo gradualmente y vamos haciendo que el caballo comience a entrar tranquilo, despacio, no lo asusamos, no lo jalamos, no tiramos de él desde el otro lado del río.
sino que vaya dándose cuenta que puede hacer las cosas y que cuando él se sienta capaz y que además es muy importante para el incremento de su autoestima, pues entonces el caballo vaya tomando la resolución de entrar. Y luego pues, se va encontrando con una parte profunda como es esta forma que está el río en el mirador. Después de cruzar más o menos la mitad del río, ahí empieza a haber una profundidad en la que el caballo ya tiene que nadar. Afortunadamente en esa parte ya hay sedimento que el río ha ido acumulando y entonces el fondo es tierra, ya no son las piedras por las que tuvo que pasar el caballo al principio y entonces camina con un poco más de confianza y va perdiendo piso conforme va bajando la pendiente del fondo y el caballo se ve en la necesidad de nadar. Ahí es donde el caballo a veces tiene la tendencia, lo que explicaba Guillón, a regresar, a salir hacia la parte baja y la labor del que tiene que manejar al caballo es simplemente dirigirlo por la parte que tiene que ir para que pueda nadar, pero sin cargarle el peso. Justamente lo que ha estado explicando Guillón. A lo mejor tienes otro video preparado, Guillón, o lo que quieras. No, solamente lo pausé, pues para que aparecieras tú, que ya ves que este aparato que tenemos no deja que salgas tú en miniatura, así chiquito. Entonces, bueno, nada más, algo que siento que no mencionaste es que al entrar al agua, el caballo, en este caso, pues tiene determinada querencia que es ir hacia la parte baja. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer es, como en el video vemos que hay un tipo muro natural del lado derecho, el caballo no quiere ir hacia allá porque no encuentra salida, quiere ir hacia la parte en donde están las personas, que es donde hay una subida pues con determinado desnivel. Entonces, ahí lo recomendado es utilizar la rienda directa, pero del lado derecho, porque el caballo tiende a querer ir hacia la izquierda. Entonces, bueno, vamos a continuar viendo el video. Porfa, Angie. Bueno, les decía, aquí vemos a mi papá nadando con maestría, hasta como para poder saludar a la cámara mientras conduce al caballo. Ahí es donde les digo que el caballo tiende a querer ir hacia la izquierda, entonces hay que utilizar la rienda derecha. Ahí lo vemos más claramente con esta filmación de dron. Y ahí podemos ver cómo mi papá monta justo en cuanto el caballo, perdón, hace pie. Ahí hay que ser muy precisos porque si montamos antes, lo vamos a hundir. Y si intentamos montar cuando el caballo ya ha salido un poco más del agua, pues ya no vamos a llegarle a la cruz. Sobre todo porque tenemos ahí la resistencia producida por el agua que nos limita a poder saltar. Ahí es otra manera de poder meter al caballo. Lo podemos meter cabresteando. Ya escucharon a mi papá decir que si el caballo tiene temor, no hay ningún problema en que nosotros entremos primero. De hecho, eso es lo que hace un buen líder, mostrarle al individuo que tiene temor, pues que no hay ningún peligro. Entonces, ¿qué mejor manera de entrar nosotros primero y que el caballo vea que no peligra su vida? Ahora, si el caballo lo que tuviera no es temor, sino un no quiero entrar, pues ahí sí no deberíamos desmontar porque el caballo podría creer que se está saliendo con la suya. Entonces es bien importante saber diferenciar si el caballo tiene temor o si está cayendo en un no quiero. Para el temor, pues hay que insensibilizar y si es un no quiero, pues hay que establecer el liderazgo. Ahí intentando acariciar siempre al caballo para que se relaje. En cuanto deja de hacer pie, desmontar. Ahí toquecitos con la rienda izquierda para que se vaya pues en esa dirección. Y en cuanto coge la dirección, pues premiamos con caricias y con suspensión de la presión. La GoPro acuática. Y en estas, antes de llevar a la gente al río a que intente nadar, que además tampoco es obligatorio para toda la gente que va a los cursos, los que quieren lo intentan, normalmente primero ven cómo le va a otros,
Algo así como cuando el caballo va a atravesar el río y lleva a otros por delante, y dice, pues bueno, parece que no pasa nada. Pero bueno, sí, hay que tener mucho cuidado porque sí hay riesgos. Parece a veces muy fácil, como tantas cosas que parecen fáciles y al final de cuentas se pueden complicar. Pero primero tenemos una preparación, una explicación de la gente de cómo lo tiene que hacer, en dónde pueden estar los fallos. Luego le quitamos el audio a los videos porque yo creo que les doy demasiados gritos de a la derecha, a la rienda. Entonces, bueno, le tenemos que estar indicando a la gente qué parte es la que le está fallando. Y claro, a veces no lo hacen del todo bien, no se escucha, la gente se bloquea, es normal. Hay veces que la tensión nerviosa es fuerte, sobre todo si el caballo se empieza a angustiar un poco también, chapotea en el agua, tratando de salir, y es la parte cuando se puede poner peligroso. Pero normalmente también metemos los caballos con gente experimentada, ya sea Guillón o yo, o este chico que decía Guillón, que también a veces nos ayuda. Y que el caballo de esa manera entra primero una vez o dos veces y con eso pierde el temor y entonces el propietario o el jinete que tiene asignado ese caballo en el curso, pues ya puede hacerlo con más seguridad. Y bueno, pues eso es parte de lo que estamos aquí narrando. Voy a aprovechar para saludar a Jesús González de España. Nos está mandando saludar. Él estuvo ya en este curso. No recuerdo si cómo le fue en el río. A lo mejor nos lo pone aquí, nos lo escribe. Desde luego, Chaboya también, de la gente que nos ha estado escribiendo. Sony no se animó. Pero bueno, habrá más oportunidades, Sonia. Tenemos ahí después unas preguntas, Guillón. Yo creo que podemos calcular el tiempo para responderlas. Hay una pregunta nueva de hoy y las que teníamos pendientes de la semana pasada. Te dejo en el micrófono. Sí, bueno, esa, si quieres, seguimos viendo el video mientras respondemos porque aquí quería poner este video al final, ya casi terminamos, pero para que vean, este curso fue en el 2013. Ah, no, fue una invitación para asistir al curso del 2013, o sea, seguro fue en el 2012. Y bueno, para que vean lo que les comentaba, esto lo hacemos año con año, no es algo que recién estemos aprendiendo. Ya se los decimos un poco con canas, con experiencia. Y bueno, el comportamiento del caballo pues siempre termina siendo igual, termina aceptando, aunque entre pues con un poquito de temor o lo que sea. Esta pregunta, papá, que vemos aquí en el chat de Antonio Marín, yo creo que debería ser tú quien la contestas. A ver, que yo la podría contestar, pero pues qué mejor que la conteste el creador de este sistema. Sí, está bien, ¿no? Desde luego que tú la contestarías mejor, pero bueno, pues te voy a agarrar la palabra y tenemos ahí otras pendientes, ¿no? Bueno, Antonio Marín nos pregunta, nos dice, bueno, parte su pregunta de una observación que hizo en la transmisión anterior donde Guillón habló de la Guardia Real y que Guillón ahí mencionó que no era lo mismo el manejo natural del caballo que la doma natural. Y bueno, sí, es importante hacer diferencias, no solamente entre el manejo natural y el nombre genérico de doma natural, porque por desgracia o no lo sé, no sé si sea una desgracia o sea una fortuna, pero muchísimas versiones, interpretaciones de entrenadores y de profesores sobre la forma de aplicar el conductismo a los caballos, caen todas dentro de ese rango, de ese nombre que es doma natural. Nosotros hemos cuidado el nombre de manejo natural del caballo para que siempre esté cumpliendo exactamente con las características con las que fue creado y con las que está funcionando. Porque luego vemos que sí, efectivamente, amparados por el nombre de doma natural,
Hay cosas que se hacen bien, hay gente que lo hace bastante bien, pero luego hay gente que no lo hace muy del todo bien. Hay gente muy improvisada. En estos tiempos ocurre con mucha frecuencia, o hay gente que aunque no sea improvisada, pues sus conceptos son no tan acordes a lo que tal vez debería ser la verdadera doma natural o la doma natural original. Yo siempre he dicho que el mérito de haber creado el término doma natural fue de Lucy Riss. Tal vez existía en Estados Unidos el término de natural horsemanship como un sinónimo o una traducción de doma natural, que no lo es, porque el horsemanship es equitación. Entonces, el término acuñado por Parelli es natural horsemanship y significa equitación natural. No es precisamente doma, pero la doma, porque incluso la palabra doma también tiene distintas connotaciones, tanto en España como en México y también en América Latina. Aquí en México la palabra doma es más fuerte que lo que significa en España. En España, por ejemplo, la palabra doma es sinónimo de adiestramiento, sinónimo de entrenamiento, de preparación, de educación. Y aquí nosotros más identificamos la palabra doma con doblegar al caballo, con amansarlo, con aguantarle resistencias como reparos y quitarle lo bravo, digamos, lo que en América del Sur sería desbravar. Entonces esa diferencia de la connotación de la palabra doma, pues es importante tomarla en cuenta, porque mucha gente dice doma natural y ya no le gusta la palabra doma. Pero cuando se entiende el verdadero sentido, entonces se puede centrar la gente en el concepto del término que está realmente describiendo y que es una forma distinta a la manera tradicional, digamos, directa, de golpe, de presión, de fuerza, con aditamentos que nos ayudan a multiplicar la potencia, la fuerza, los frenos, las espuelas, todo lo que todos ustedes ya conocen y que tiene una principal función de hacer presión, de poder aumentar la capacidad física de los humanos frente a una capacidad física que los caballos tienen muy por encima de nosotros. En el manejo natural y en las domas naturales en general, de lo que se trata es de ir convenciendo al caballo. Bueno, pues en ese convencimiento del caballo también hay diferencia entre las domas naturales, digamos, todas estas corrientes que quedan incluidas dentro del concepto de doma natural y el concepto nuestro de manejo natural del caballo. El manejo natural del caballo tiene reglas muy claras, tiene tres principios que son fundamentales, tiene seis características que tiene que cumplir el manejador natural. Entendemos perfectamente que todo lo que hacemos cae dentro de tres campos de acción, que es el liderazgo, la insensibilización y el aprendizaje, la enseñanza. Y de esa manera, y con nuestros tres principios aplicando siempre, sentimos que es diferente, más clara, como más normada la acción del humano frente al caballo con el manejo natural. Esa es principalmente la diferencia entre la doma natural y el manejo natural del caballo. Y son interpretaciones, digámoslo así, distintas de lo que es el conductismo aplicado a los caballos, siempre tomando en cuenta la etología del humano, la etología del caballo, para poder estar tratando de hacer siempre lo que se debe hacer y no cometer tantos errores, que también los cometemos. Pero una de las características que tiene también el manejo natural es que estamos siempre atentos a esos errores. Cuando cometemos un error y lo corregimos inmediatamente, no se convierte en vicio, no se convierte en maña y al mismo tiempo recuperamos nuevamente la comunicación con el caballo. En lugar de que lo que estemos haciendo mal, lo estemos haciendo mal durante días, semanas, meses, años.
la vida entera. Hay gente que sigue haciendo las cosas mal después de toda su vida. Entonces, bueno, tengo que aclarar también eso que acabo de decir, juzgar a alguien y decirte es que tú estás haciendo algo mal, tiene que tener una base, un fundamento. ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Bueno, pues ahí es donde entran esas seis características que yo les digo. Si no eres inofensivo, si no eres oportuno, si no eres consistente, si no eres específico, si no eres gradual y si no eres justo, lo estás haciendo mal. Entonces es muy fácil que con esas seis características que sentó el manejo natural desde hace muchísimos años, podamos darnos cuenta de qué es, cómo estamos haciendo correctamente lo que estamos haciendo o estamos cometiendo un error, desde ese punto de vista. Y entonces es una base que no tiene ninguna de las otras interpretaciones de la doma natural y mucho menos del manejo tradicional. Esas son las ventajas que ofrece el manejo natural a la gente que trata de ponerlo en práctico, que trata de seguirlo. Entonces es fundamental. Ojalá que Alberto haya respondido tu pregunta y si no es así, con muchísimo gusto estaré esperando tu comentario. Todavía no acabamos de afinar la forma de hacer estas transmisiones, pero las quisiéramos hacer más interactivas, que tú pudieras después de escuchar esta respuesta decir qué opinas, qué piensas al respecto o si tienes otra idea, poderla recibir. Yo creo que pronto vamos a poder controlar más esta tecnología y aunque sea en espacios muy cortos, pero vamos a poder tener esa interacción con ustedes. Si no, pues me lo dices y vuelvo a reviso lo que acabo de decir, Antonio, perdón, te dije Alberto, Antonio Marín. Y muchas gracias por estarnos observando, por escucharnos y además también por tenernos la confianza de preguntarnos nuestra opinión sobre cualquier tema. Para todo mundo estamos a la mayor disposición. Ya no te robo más tiempo, Guillón, que estamos cerca del final. Sí, perdón. Bueno, nada más para añadir eso que mencionaste, para que hay gente que dice, pues tú qué me vas a venir a enseñar si yo tengo toda la vida trabajando con caballos, pues si tienes toda la vida haciendo las cosas mal, pues más te va a costar aprender a hacerlas bien. Y aquí hay una frase que me encanta de Albert Einstein que dice, ¿y qué sabe el pez del agua que ha vivido toda su vida en ella? Entonces, el vivir siempre entre caballos no te hace conocedor de caballos. A veces sí, a veces no. A veces te hace aprender las cosas mal, a veces aprendes bien. Entonces, eso no es un distintivo para decir tú sí sabes mucho o tú no sabes, ¿sí? Y no lo decimos nada más por nosotros, sino pues por lo que hemos ido escuchando por ahí de la gente. Voy a responder aquí una pregunta rápida. A ver si me pones la primera, Angie, porfas. Es la que le sigue después del cartel del mirador, creo. De Carlos Tobar Campos, de Colombia. Ahí la ponemos para que vean que sí es una pregunta real. Dice, tengo un caballo que corcovea, o sea, aquí en México sería reparar, en España sería que se bota, que corcovea mucho cuando se va a montar, ¿qué puedo hacer? Aquí yo le respondí que pues si nos pudiera mandar algún videíto para poderlo poner en la transmisión en vivo, pero bueno, él menciona que no se puede porque seguro que va a haber un golpe por ahí. Entonces, bueno, aquí respondiendo rápido para no colgarnos en el tema, tenemos nosotros tres principios en el manejo natural del caballo. Y aquí el que aplicaría muy bien con este caso es el principio de la infalibilidad del manejo natural del caballo. Tienes que hacer fácil y agradable lo que tú quieres y difícil y desagradable lo que el caballo quiere. Si el caballo lo que quiere es corcovear, botarse, tú tienes que hacerle desagradable el tomar esa decisión. Y no necesariamente al decir desagradable me refiero a que le causes dolor. O sea,
Como ya lo vimos en las primeras transmisiones, hablando sobre la etología del caballo, el caballo considera como un castigo el que lo pongamos a gastar energía de manera ilógica para él. Entonces, si cuando quiere corcovear y tú todavía no terminas de montar, lo que haces es sacar el pie izquierdo del estribo, por ejemplo, y mandarlo a dar unas vueltas, como si fuera a dar picadero, cuerda, torno, malacate, pero solamente unas cuantas vueltitas, pero que lo haga con velocidad para que gaste energía, y luego rápidamente le pides que se detenga, pero tú te vuelves a intentar montar. Ahí le estás haciendo, estás poniendo en práctica este principio. Cuando el caballo está quieto y tú intentas montar, él no está gastando energía y hasta podrías estar acariciando y hablándole con voz suave, lo cual se conoce como aceptación social. Salud, papá, que ya te vi aquí en la previsualización. Ahora cierro el micro. Entonces ahí le estás haciendo agradable el que tú estés arriba de él y difícil y desagradable el que estés abajo de él. Este principio es válido para todas las ramas de la hípica y cualquier problema que se presente. El caballo que no da el estribo, pues haces eso, también lo pones en práctica. El caballo que no quiere subir a un remolque, el caballo que no quiere hacer lo que tú le estás pidiendo, esta es la manera de convencerlo. Repito nuevamente este principio. Hacemos fácil y agradable lo que nosotros queremos y le hacemos difícil y desagradable lo que él quiere. Y ya nada más para cerrar, nosotros tenemos una costumbre que yo creo que es una costumbre muy bonita, que es darle honor a quien honor merece. Y esta es una frase de Tom Dorrance, que nosotros pues recibimos con los brazos abiertos y la ponemos en la categoría de principio. Y tenemos tres. Ya luego, si quieren, pues podemos abordar los otros dos principios. Tenemos por aquí más preguntas, perdón, pero ya nos estamos colgando un poco del tiempo. ¿Cómo ves? Pues no sé, ¿qué preguntan? Si me preguntan a mí, nos tardamos otra hora. Es que mira, bueno, a ver si te pones la siguiente pregunta, Angie, porfas. Esta es de Eduardo Echegaray. Ah, con razón me sonaba el nombre, es un amigo. Ponla, Angie, porfas. Dice, hola chico y guión. Esta es una pregunta pues muy filosófica, epa. Mi nombre es Eduardo Echegaray. Él es de Querétaro, creo. Dice, tengo una pregunta. Quiero saber si un caballo al dejarme caer en él por el dolor, temor, etcétera, entraría en utilidad aprendida, ya que se rinde, se suicida o no aplica acá esto. Bueno, habría que decir que pues hay quien le llama inutilidad aprendida, hay quien le llama indefensión aprendida, hay quien le llama impotencia aprendida, pero es lo que te digo, pa, esto da para mucho, da hasta para una sola transmisión. Sí, aparte de que no me quedó muy clara la pregunta, ¿dejarse caer? Yo lo que entendí, mira, si la pones otra vez, Angie, porfa, es... pues al montar un caballo cerril, supongo un caballo que nunca ha sido montado, al dejarse caer en él, o sea, montarse en él. Eso sí, pues no hay que dejarse caer sobre el lomo del caballo, hay que hacerlo de manera suave. Pero supongo que por ahí van los tiros de la pregunta. Sí, puede ser. Mira, yo creo que lo podemos responder por el momento lo siguiente. La inutilidad aprendida es una incapacidad a la que el caballo cree llegar cuando todo lo que hace no sirve para resolver el problema que tiene presente. Bueno, y esa es la inutilidad aprendida en caballos, en perros, en humanos, en todo. Entonces, yo creo que eso que tú estás comentando no llevaría a la utilidad aprendida. Lo que llevaría a la inutilidad aprendida es que el caballo no pueda salir de una situación estresante porque no encuentre ninguna alternativa. Entonces él se considera inútil, entra en esa situación de inutilidad y no busca después ninguna alternativa. Eso tiene que quedar claro de esa manera, porque hay mucha gente que está utilizando la palabra, la frase equivocadamente. Te podemos, si quieres, después explicar un poco más. Sobre todo si también nos dices y si nos explicas más cómo está eso de la caída en el caballo. Y con mucho gusto lo vemos. Sí, Guillón. Bueno, así como dices que se usa malamente el término inutilidad aprendida,
por muchas personas, hay quien también lo usa de manera correcta. Lo mismo sería con la indefensión aprendida, que no es lo mismo que inutilidad aprendida. La inutilidad aprendida se da, bueno, como ya lo mencionó mi papá, ya no me meto en ese rollo. Y la indefensión aprendida, que yo estoy en contra de que se llame así, es como, por ejemplo, cuando un depredador caza a un animal presa. Imaginémonos a un, ¿cómo se llaman estos felinos que llegan a más de 100 kilómetros por hora? Que cazan los antílopes. Los chitas. Los chitas, que cazan, no, pero no es el chita. Sí, es el chita. Bueno, que caza un venadito, y el venadito, cuando ya siente que lo tienen agarrado de la garganta, o que las hienas, por ejemplo, que cazan en manada, ya se lo están comiendo vivo. A veces vemos que todavía parpadea, por ejemplo, mientras están ingiriendo las vísceras. Ahí es donde cae en indefensión aprendida, ¿sí? Indefensión aprendida. Y eso es una respuesta genética, no es algo aprendido. Por lo tanto, debería ser indefensión heredada. Pues mira, indefensión congénita. Yo estaba a punto de comentarte que a mí lo que me parece es que la indefensión está incluida en la incapacidad aprendida, inutilidad. Tienes razón, porque sí, es algo que no aprenden. En cambio, la parte de la indefensión, la inutilidad aprendida, esa sí es adquirida. Entonces, una estará explicada por la etología y la otra está explicada por el conductismo, la psicología conductista. Pero bueno, no nos metamos tampoco en tecnicismos que ya nos regañaron. Por el tiempo. A menos de que haya una pregunta específica que quiera que nos metamos más. Bueno, yo creo que esta pregunta intenta o pretende tener esa información. Ojalá que más o menos haya quedado claro lo que es la inutilidad aprendida, lo que es la indefensión aprendida, pero también que seguramente no quedó claro cómo podemos explicar lo que él preguntaba, que por qué al caerle en el caballo y causarle dolor podía eso causar inutilidad aprendida. Si eso se repitiera muchas veces, tal vez entraría el caballo en una situación de inutilidad aprendida. Pero eso, mejor que nos lo explicara un poquito más. Al cabo, pues, espero que nos siga oyendo en otros programas, en otras transmisiones. Ajá. Bueno, pues no sé si tienes algo más, Guillón, si no ya estamos sobre el tiempo. Pues nada más mencionar que tenemos por aquí otra pregunta, pero pues sí la vamos dejando para después, si te parece. Nos sí, preguntan que qué opinamos sobre el cabezal Sierra Horse Halter. Ese es un cabezal que creó Alberto Sierra, un señor colombiano, lo creó en Estados Unidos. Pero bueno, ya no nos da tiempo para hablar de eso, lo podemos hablar en otra transmisión. Así como también tenemos una pregunta que nos llegó al WhatsApp, creo, Angie, de un señor que se llama Cisco, de España, y nos mandó un video de su caballo que no se deja poner la cabezada. Y creo que ese video es dentro de la caballeriza, box. Entonces, bueno, si nos lo permiten, pues también lo dejamos para la siguiente transmisión en vivo, queda pendiente. Y pues nada, sin más que decir por mi parte, pues yo me despido. Gracias por estar en esta octava transmisión en vivo. Y nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, hora México, 11 de la tarde, España. Nosotros vamos a estar aquí puntuales. Bueno, pues muy bien. Muy bien. Yo también voy a despedirme, pero quisiera antes saludar un poco a la gente que nos estuvo escribiendo. Desde luego a Jesús, mi buen amigo Jesús, alguien que conocí desde mis primeros viajes, o si no es que desde el primer viaje a España. Jesús González, que estés muy bien. Jesús, nos vemos pronto, espero. a mi primo Guillermo, pues bueno, estuvo conectado. Claudia González, qué pena que, por lo que me dices, supongo que tu padre falleció. Eso es lo más lamentable. Ojalá
pudiera haber visto alguno de nuestros programas o mejor todavía haber estado en alguno de nuestros cursos. A Carlos Segovia, desde Sevilla, pues muchas gracias. Mi querida Sony, desde Asturias. Daniel Luqui, desde Valencia, nos dice que está un domingo más aprendiendo. Qué bueno, ojalá que sea así. Lourdes Font dice que por fin ha podido conseguir vernos. Nacho Bayón, muchas gracias. Josito Lamborena, bueno, siempre nos acompaña. Qué bueno, Josito, que siempre estás ahí. Tú eres uno de nuestros soportes. Javier Mel desde Barcelona, pues un saludo. Buena nit desde Barcelona, Pepote Pepón, pues buena nit, Pepote, ya te desvelamos. Salúdame a Diego, que no alcanza a ver nuestros programas en vivo, se duerme a las 8, creo. Alberto Burdeos de Burriana, España también. Antonio Marín, que le tratamos de responder una pregunta. A mi querido José Luis Ochaíta, un criador de toros bravos en España, y amigo entrañable que también ha estado aquí en el mirador y se ha metido a nadar con los caballos. Pues muy bien, Josito, sí, algún día vas a poder encontrar un lugar apropiado y ojalá que ese lugar apropiado sea aquí en el mirador. Mi querido Goyo Corzo, que apareció hoy aquí. Pues un saludo a toda la familia Corzo en Chiapas y con la gran pena de la pérdida de Sinar. Sonia dice que no la trajeron al mirador, bueno, al curso. Pues ni modo, hay que venir otra vez. Guillermo Chagoya diciendo que se la pasa muy bien, que se le cortó la transmisión, debe haber sido por su internet. Luis Enrique Núñez, pues muchas gracias, nos saluda desde San Juan del Río, Querétaro. Sí, ah, pues sí, Luis, ya con el apellido no te ubicaba. Josito nos aclara que se trata del guapardo, el guapardo cazador, efectivamente, pero creo que es el mismo que el chita, no recuerdo. Pregunta rápida, etimológicamente, diferencia entre mulas y caballos. Etimológicamente, pues me la pones más difícil que biológicamente, mi querido Gregorio. Déjame te la respondo en la próxima con mucho gusto y a lo mejor el indicado será Guillón, porque estamos despidiendo el programa. Sí, Corso, sí, Gregorio. Un abrazo. Entonces, Claudia. Rafael González, me suena. Quien estuvo en este curso del 2009, mi querida Claudia, pues qué pena. La verdad, la pasamos muy bien con tu papá y le decía yo a Chaboya que no me había enterado de que él había fallecido. Qué pena, recibe nuestro pésame. Lourdes Font. ¿Cómo notamos cuando el caballo toca las manos en el suelo para montarlo? ¿Toca las manos? No entiendo bien la pregunta. Bueno, luego, si quieres, nos lo explicas un poco mejor, Lourdes, para saber a qué te refieres con que el caballo toca las manos. Y sí, Claudia me dice que su papá estuvo en el 2009. Pues qué pena. Esteban Valdivia nos manda saludos desde Ciudad Juárez. Estoy extrañando los saludos desde Chequia y desde Uruguay. Se hace muy corta la transmisión, pues nos dijeron, Pepe, que no nos excediéramos, que porque sobre todo en España se desvelaban demasiado, aunque yo sé que los españoles duermen poco. Muchas gracias, Gonzalo, por el saludo. Pues creo que es todo. Etológicamente, muy bien, Goyo. Así es más fácil de responder la pregunta así, Goyo, desde el punto de vista de la etología y no de la etimología. Lo guardamos la próxima vez, con todo gusto. Y porque también es interesante hablar
de qué pasa con esas mulas que pueden parir, que han parido, ¿no? Hay algunos registros sobre eso. Bueno, pues sí, gracias Claudia, sí, le gustó mucho el curso, sé que lo disfrutó minuto a minuto y bueno, pues muchas gracias y hasta luego.